huepa, es un grito alegre. Bueno, son las dos cosas que vine a pedirte. Que me perdones por haber dudado de ti y que regreses a la gerencia general del Caimán Feliz. ¿Ah? No. Un momento, ¿usted quiere que la gerente general sea yo? Sí, Margot, sí. Yo a don Pipo. Sí, que regreses a tu puesto. Por lo visto, no te imaginabas que te iba a pedir eso, ¿ah? No. Te sorprendió mucho, ¿ah? Mire, sorprenderme no, es que es mucho más que eso. Estoy, es que no lo puedo creer. Es que, mami, ¿usted quiere que yo vuelva al Caimán? Ay, don Pipo, si usted supiera la notición que me dio justo anoche. Pues no lo sé. ¿Tiene que ver con el Caimán? Sí. Siéntese, don Pipo. Gracias, permiso. Siéntese. Sí, tiene que ver, don Pipo. Sí, justo cree que él... Él cree que resulta que él... Él cree que usted me pide a mí. Y él cree que... Bueno, pero ¿qué pasa con Justo? ¿Ah? Ya va. Si usted vino a pedirme perdón por haber dudado de mí, eso quiere decir que usted confirmó que yo no me cobré ninguna comisión, ¿verdad? Sí, Margot. Ya sé que Pércalo no te pagó nada a ti. Entonces yo sí tenía razón. Fue una trampa. Sí. Fue una trampa de mi nieto. José Antonio. Pero ese muchachito tan... Ay, don Pipo. Es que yo hubiera preferido que hubiera sido yo la ladrona y no él. Entonces es verdad. Su nieto me tendió una trampa. Me tendió una trampa a mí. Pues sí, abuela, pudo ser una trampa. Entonces... Entonces, sí es verdad lo que me dijo Martínez anoche. Lo de la Margot esa sí fue una trampa. ¿Una trampa? Ah, lo de las comisiones. Sí, al parecer ella no cobró ninguna comisiones y todo fue un montaje de alguien que quiere que la voten. ¿Un montaje? No lo puedo creer. Si nosotros vimos aquí mismo el papel firmado por ella. Sí, bueno, yo no sé cómo hicieron para que ella firmara ese papel. Lo cierto es que todo indica que la señora Margot es inocente. Bueno, tanto como inocente, inocentísima, así no es. Mire, ya se sabe quién pudo haber hecho una cosa así. Todavía no. Alguien que no la quiere mucho, obviamente. Con decirles que hasta se sospecha de Justo. ¿Justo? Justo Ramírez. El marido. Es una posibilidad. Él estaba incómodo con la esposa ahí de jefa y, como ustedes saben, él también aspiraba al puesto de gerente. ¡Qué barbaridad, por Dios! Una trampa del propio marido. Bueno, pero también, ¿qué se puede esperar de alguien que se llama Justo? ¿Justo? No. No entiendo. ¿Qué es lo que pasa con Justo? Ay, don Pipo, es que usted no se imagina. Sí, es que yo no sé ni cómo decirle eso. Es que él llegó anoche a darme la notición. Bueno, y dale con el notición. Bueno, ¿qué notición es esa, chica? ¿Ah? Bueno, no. Es que Justo, mi marido, llegó anoche y con el notición de que él cree que va de gerente del Caimán. ¿Cómo que cree? Es que Justo es el gerente de personal. No, eso sí. No, sí, pero es que Justo se me presentó anoche con el notición, feliz. Pero si me dijo que hasta venía de celebrarlo y todo. ¿Pero celebrar qué, chica? Bueno, don Pipo, Justo me dijo que usted le dijo a él que él era el nuevo gerente general del Caimán Feliz, no. Que él es... ¿Cómo es la cosa? No. Que Justo... Que yo le dije. ¿Que él qué? Aunque tú me has dejado en el abandono. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Buenos días, Araceli, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué dice el personal? Hola, mi amor, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así, Buenos días, ¿está bien atendida? No me estén viendo, más bien póngase a trabajar, a producir, que ahora sí se arregló todo esto con la nueva gerencia del Caimán Feliz. Esto se va a poner a valer. Buenos días. Y sola siendo de relacionista público. Pero si nunca le he visto hablándole así a los empleados.
pelado. Y con esa peladera de dientes. Mira, eso fue porque ayer se reconcilió con Justo, porque yo mismo me di de cuenta y los vi salir repuntados. ¡Mentira! Sí, sí, de lo que te salvaste, Araceli. De lo que te salvaste. ¡Ay, no! Tú lo dirás jugando, pero a mí, yo tenía el alma en un hilito porque el zángano del hijo mío se le ocurrió son sacarle la novia al jefe personal. Ay, pero qué bueno que volvieron, ¿verdad, Johnny? ¿Verdad? Él da es. Buenos días. Buenos días. Usted es el departamento de caballeros, todo va a... Caimancito, párate ahí, por Dios, ¿a dónde vas tú? ¿Ahora qué hice? ¿Cómo que qué hiciste? ¿Dónde está tu disfraz? Mira la hora que es y tú no te has puesto el disfraz. Vamos a cambiarse, niña, a cambiarse. Pero bueno, aquí todo el mundo se cree jefe mío. Primero Estefanía, ahora usted. Igualada, esta niña que... ¿Qué les pasa, por favor? ¿Qué? ¿Y a ustedes más o menos se puede saber de qué se ríen? Que mírame este Nemesio tan necio. ¿De que no vamos a reír, Sora? ¿Que tú amaneciste hoy, jefe, o qué? Como que le está haciendo la suplicia a Justo. Buenos días. ¿Pero suplicia de qué? Sí, Justo nunca se ha encargado de eso. Bueno, Nemesio, sería antes porque, bueno, Justo estaba desmotivado, no sé, un poco triste, pero todo va a cambiar. De ahora en adelante todo va a dar un vuelco del cielo a la tierra. Es que ustedes no saben. Bueno, cumplo con informarles que el nuevo gerente general justamente es ¿quién? ¿Justo? ¡Justo! Marta, ¿pero qué será que me puedes meter la mano por mi muchacho, ah? ¿Yo? Sí. Pero Araceli, ¿yo qué puedo hacer por tu muchacho? ¿Qué puedo hacer yo? Habla con tu hermana, que ella convenza a Justo. Ay, que le diga que ellos no tuvieron nada, chica. Ay, anda, porque sí. Es que ese hombre me le tenía rabia a mi topo. Y entonces ahora con más razón, ahora que tiene poder, mi, que más rápido me lo va a botar. Pero ya va, ¿cuál es el poder que tiene Justo ahora según tú? ¿Cuál va a ser, Marta? Justo es el nuevo gerente general. ¿Qué? ¿Justo? ¿Uh-huh? ¿Gerente general? Gerente general. ¿Eso era verdad? Cierto, Justo es el nuevo jefe. Lo que es el cura va para la iglesia. Ya yo me estoy saboreando el cargo que me viene. ¿Y la guapa? Claro que sí. A mí me parece muy bien. Los dos se merecen esa oportunidad. Aquí tiene, señorita. Si Justo cumple lo de la remodelación, ¿qué pasa, Héctor? Nosotros aquí estamos hechos. Es un hecho. Bueno, si Frank me lo contó emocionadísimo. Bueno, como ellos son tan amigos, Justo es el nuevo gerente de personal. Chica, pero que me hubiera creído, ¿no? Bueno, él está detrás de ese puesto desde hace años, pero de allí a que lo haya logrado, que se lo hayan dado... No, pero eso es muy feo que hayan votado a la señora Margot y justamente quien se queda con el puesto es su esposo. No, eso es muy fuerte. Bueno, pero ¿quién manda a la vieja esa a salir a confundir a don Pipo? Además, tampoco fue que ella le jugó muy limpio Justo. Así que tramposería sale. Bien bueno que ahora el marido se le quede con el puesto. O sea que el que va es Justo y no el Cuchi. Ay, Dios mío, mi hermana se va a morir. Ay, bueno, eso fue lo que me dijo mi mamá y que iban a poner a Justo. O sea que Justo sea el gerente general. ¡Tótala, sí! ¡Justo, bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Mira, aquí te tengo un cafecito negrito, así como a ti te gusta. Cualquier otra cosa que necesites, aquí estoy a la orden, ¿sabes? ¿Tú estás bien? ¿Te sientes bien? ¿O fue que se te echó a perder el solitario en la computadora? ¿Eso no estará envenenado? Ay, Justo, yo sé que yo no soy así amabilísima. No eres. Pero no me vayas a botar. Mira que yo soy eficientísima. Es más, si quieres te ayudo a sacar ese gentío que tienes en la oficina. ¿Qué, tío? Que yo te voy a botar. Ay, no. No. No, pero... ¿Y qué gentío está la oficina? Un gentío. Gentío todos los muchachos. ¡Muchachos, llegó a botar! ¡Nos felicito! Me alegro muchísimo por ti, buenísimo. Amigo mío. ¡Te lo merece! El gran justo. No te olvides que yo siempre te dejé puesto. Ya, muchachecito. Felicitaciones, Justo. Mira, el otro día lo que me prometiste. Justo, mira. Tú sabes que yo a mí siempre te limpié la oficina muy bien, ¿oí? Y... ¿Qué? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, ¿a qué va a ser? A que ya todos saben, es decir,
Ya es un hecho que el nuevo gerente general del Caimán Feliz es ¿quién? ¡Justo!